quienes de veras aman a Dios. Todo lo bueno aman, todo lo bueno favorecen, todo lo bueno lo dan. Con los buenos se juntan siempre y los favorecen y defienden. Uno de los aspectos del milagro cultural de Santa Teresa es que una mujer enferma desde los 20 años, que estuvo 3 años gateando, que no podía ni andar, de abuelo judío converso, monja de clausura, el que moviera literalmente Roma con Madrid. La reconocemos como una mujer mística, pero fue una mujer también rompedora en su tiempo, contra tantas ataduras que había en su tiempo de tradiciones, y ella fue muy abierta. Al mismo tiempo le tocó sufrir mucho, fue una mujer que tuvo enfermedades, tuvo que entrar, salir del convento, pero fue abriéndose según lo que el Espíritu Santo le pedía en cada momento. Porque había mucho tratado entre ella y mí, antes de partir, fueme dicho por el Señor que no dejase de ir, que a más iba que aquella fundación. En mayo de 1569, los príncipes de Éboli, Ana de Mendoza de la Cerda y Ruiz Gómez de Silva, mandaron llamar a Santa Teresa de Jesús a su señorío de Pastrana, con el fin de instaurar un convento de carmelitas descalzas. Así nació la sexta fundación teresiana, el convento de San José de Pastrana. Santa Teresa estaba en Toledo, acababa de fundar en Toledo. Ella deja escrito que estaba muy cansada, pero recibe el mandato de los príncipes de Éboli, bueno, la invitación, el carruaje de los príncipes de Éboli para venir aquí a Pastrana a fundar un convento de monjas. Santa Teresa funda este convento en 1569. Viene desde Toledo a Pastrana, llamada por los príncipes de Éboli para fundar un convento de monjas. La princesa de Éboli tenía una idea de lo que era el patrono de un convento. Los patronos tenían derechos a entrar y salir, a veces hasta imponer, si no por lo menos sugerir, nuevas monjas que el convento se obligaba a admitir. Y Santa Teresa precisamente fundó su orden contra esas costumbres, de forma que no es extraño el choque. ¡Va! Por fin, Madre Teresa. Muy cara se ha vendido. Yo no me vendo. ¿Y por qué vuestra tardanza? El pollino, señor, que no aguanto tanto tiempo desde Toledo. Pronto empieza el diablo a alborotar en esta empresa. Antes de llegar a Pastrana, en tierras madrileñas, quiso la casualidad o la providencia divina que Santa Teresa de Jesús, que tenía licencia para fundar también conventos de la rama masculina, como el de Duruelo de Blascomillán en Ávila, se topase con dos ermitaños italianos, a quienes el príncipe de Éboli había prometido una ermita en el cerro de San Pedro. Al pasar por Madrid se encontró a dos varones que querían ser religiosos, entonces vino con ellos aquí a Pastrana y fundó el convento de monjas y otro convento masculino de carmelitas y quedó fundado en Pastrana. Ruy Gómez de Silva le cedió unos terrenos extramuros de la villa y fundó el de, originalmente se llamaba el de San Pedro, el actual del Carmen. Ahí estuvo, por ejemplo, San Juan de la Cruz, que luego ya ocuparon los franciscanos, que son los actuales propietarios. Ven que congenian el mismo espíritu de vivir una vida entregada, austera, y viviendo el espíritu que ella quería fundar también, pero de cara también a lo masculino. Pastrana fue el segundo convento de carmelitas descalzos. El primero fue Duruelo, que luego se trasladó a Mancera, y el segundo fue Pastrana. Además, Pastrana fue el que atrajo más novicios y más profesos desde el principio. A estos dos monjes carmelitas se les asignan una ermita que está a 2 kilómetros de Pastrana, la ermita de San Pedro. Es ahí donde se alojan estos eremitas y al final, bueno, es ahí donde
se funda ese convento para monjes. Un convento que fue muy importante porque fue también colegio de noviciado, donde entraron muchos que venían de Alcalá. En 1569, el que fuera durante 5 años privado de Felipe II, el portugués Ruiz Gómez de Silva, adquirió el señorío de Pastrana, donde unos meses antes su mujer, la princesa de Éboli, había terminado el palacio fortaleza por el que su abuela Ana de la Cerda había tenido varios pleitos con la villa de Pastrana. Lo que era el común de la villa de Pastrana, el concejo, puso un pleito a la condesa, porque los fueros de la villa no permitían construir una fortaleza a menos de 400 pasos de la propia villa. El edificio, obra del arquitecto Alonso de Covarrubias, sigue un claro trazado renacentista español, de planta cuadrada con torres esquinales y patio central. Uno de los problemas que parece que hubo es unas quejas de los franciscanos, del convento de San Francisco, por la construcción de las dos torres de la parte trasera del edificio. Pero parece ser que los habitantes de la villa no estaban muy conformes con la construcción del palacio en general y de las dos torres en particular. En el interior del Palacio Ducal se conservan unos maravillosos artesonados, igualmente diseñados por el propio Covarrubias, de estilo plateresco. Una de las cosas principales que hacían que el edificio no funcionase como debía es que no tenía el claustro interior, que funcionaba a modo de galería de distribución. Eso hacía que para pasar de una habitación a otra del claustro hubiese que pasar de una a otra y no hubiese un pasillo exterior que lo servía de distribución. Como tampoco las casas que la princesa de Éboli proporcionó a las monjas carmelitas para la fundación en el mes de julio del nuevo convento. En un principio, las casas que se le habían dejado para el convento, para este convento de monjas, lo cierto es que parece que no eran lo más adecuados, y la santa se aloja aquí con las dos monjitas con las que vino. Don Ruy Gómez de Silva y doña Ana de Mendoza y de la Cerda, grandes de España. Así pues, desde su llegada y hasta tener acondicionado el nuevo convento, Santa Teresa y las dos monjas que la acompañaron permanecieron alojadas en el palacio, conviviendo junto a los príncipes de Éboli y su vida cortesana. Que den comienzo los festejos en honor a Teresa de Ávila. Ruy Gómez de Silva, el primer duque de Pastrana, quiso crear aquí una corte ducal que tuviera un gran impacto económico. Ruy Gómez de Silva era portugués, vino en el cortejo que acompañaba a Isabel de Portugal cuando casó en 1526 con Carlos I. Y entonces se crió en toda la corte, se crió con el príncipe Felipe, y ahí pues el gran afecto que se tenían. Se habló entonces de que Pastrana llegó a tener 2.000 vecinos, más que Ávila, más que Cuenca. Desde el principio, la convivencia en el Palacio Ducal no fue fácil entre estas dos mujeres históricas, Santa Teresa de Jesús y la princesa de Éboli. Eran dos mujeres de mucho carácter. Un poco la mujer, la monja de moda, si se me permite la expresión, en aquella época era Santa Teresa de Jesús, por toda la reforma que había hecho del Carmelo, por una familiar que tenía Ana de Mendoza, que también era muy, muy, muy próxima a Santa Teresa de Jesús, Luisa de la Cerda, pues despertó cierta envidia en la princesa de Éboli, entonces hizo llamar a Santa Teresa de Jesús para que viniera a Pastrana a fundar un convento, porque lógicamente pues quería dotar del máximo esplendor a Pastrana, también fundando patrocinando un convento. Al final, pues Santa Teresa de Jesús no pudo rechazar la insistente invitación y vino en 1569. Para fundar primero el de Carmelitas Descalzas, el de San José. Desde el principio hubo un ten con ten, si entras pero si te sometes. Al final hubo diversas fricciones y bueno, pues al final pues ella tuvo que desistir, y las monjas, cuando vieron que no se les aceptaba aquí seguir un estilo como ellas querían y cumplir sus normas, pues decidieron irse
y Santa Teresa las había llevado para ir a fundar otro convento en Segovia, entonces dejaron aquí el convento y se fueron a Segovia y se quedó vacío. Luego llamaron a las religiosas concepcionistas que están. Era algo tan nuevo lo de Santa Teresa que la princesa, siempre basada en las costumbres antiguas, no podía admitir. Démelo, por favor. No. Sobre todo a raíz del interés que puso la princesa en que Santa Teresa le dejase leer el libro de la vida, donde detallaba sus experiencias místicas. No está dispuesta a satisfacernos en nada. La mediación de su marido permitió que la anfitriona pudiera acceder al manuscrito y que además lo compartiera con sus sirvientas y amigas. Aquí se desarrolla una de las anécdotas que parece que empezó con el desencuentro entre estas dos grandes mujeres. Parece que la princesa le pidió a Santa Teresa las memorias que sobre sus experiencias místicas estaba escribiendo. Santa Teresa en realidad no se fió tampoco de la princesa, pero el marido de la princesa, don Ruy Gómez de Silva, intercedió para que le diera este libro. Tanto mi esposa como yo nos sentiríamos muy honrados de poder leerlo. Me cuesta mucho, pero si me prometen que solo lo leerán ustedes. La princesa de Éboli, cuando de una manera insistente le pide el libro de la vida que ella había escrito, y bueno, pues quizás lo lee en altavoz frente a sus criadas y se mofan un poco de todo lo que relataba Santa Teresa en sus escritos, pues ahí es cuando ya comienzan un poco las famosas rencillas. La santa pilló a la princesa de Éboli burlándose de sus experiencias místicas con las criadas. Estando en esto, veo una paloma sobre mi cabeza, más diferente que las de acá, porque no tenía estas plumas, sino las alas de unas cochicas que echan de sidra en resplandor. Era grande, más que paloma, estaba aleteando espacio de un Ave María. ¿Quién se puede creer eso? Parecen las visiones de Madalena. Pero esperad, que ha visto de todo. Llegando una vez a comulgar, vi unos demonios, con los ojos del alma más claros que con los ojos del cuerpo. Parecíame que los cuernos rodaban la garganta del sacerdote. Perdonen si interrumpo su diversión. Verá, hermana, son de mucha confianza. No sé de qué me habla. Mejor así. Parece que quiso leer estas memorias porque su gran enemiga en la corte, la duquesa de Alba, ya las había leído. Y ella no iba a ser menos, claro. Fue la propia Éboli quien entregó el ejemplar del libro a la Inquisición, que lo incluyó junto Camino de Perfección en el índice de libros prohibidos y la acusó de ser un tratado de alumbradismo. Porque ella deja escrito que estuvo aquí en Pastrana 3 meses, pero parece que solamente estuvo 1 mes y 11 días. A la santa se le hizo largo compartir el espacio con la princesa. Cuando Santa Teresa da la última razón por la cual se lleva a las monjas, es una cosa muy sencilla, que es, forma parte de todo su sistema de pensamiento, y es: la princesa inquietaba a las monjas y Santa Teresa tenía como lema: nada te turbe, nada te espante. Si se retiraban del mundo era para dedicarse a Dios en paz, sin turbaciones. Y entonces esa es la última razón que da Santa Teresa para cerrar el convento de Pastrana. La verdad padece, pero no perece. Claro que también los príncipes de Éboli presidieron en la capilla del Palacio Ducal la imposición de hábitos de la Orden del Carmelo Descalzo a los dos primeros frailes de la Reforma, los italianos Fray Ambrosio Mariano y Fray Juan de la Miseria. En este palacio, los primeros monjes carmelitas, Fray Ambrosio Mariano y Fray Juan de la Miseria, tomaron los hábitos, pues frente a la santa, las dos monjitas con las que vino Santa Teresa, los príncipes de Éboli. Bueno, pues todo transcurrió esta fundación de convento carmelita para monjes en la capilla de este palacio.
Los dos monjes italianos excavaron con sus propias manos una ermita en una cueva en el entorno de la ermita de San Pedro, y en este palomar era donde San Juan de la Cruz se retiraba a orar y escribir durante sus tres estancias en Pastrana. ¡Ay, mi medio frailecico! ¡Ay, mi fray Juan de la Cruz! Gracias por venir tan presto desde Duruelo. Ahora os necesito aquí, en Pastrana, para continuar con la reforma de los descalzos. Y dígame, madre, ¿qué tal con la fundación de las descalzas en Pastrana y la princesa de Éboli? Insufrible mujer esta. Acaba con mis pensamientos y termina con mi paciencia. San Juan de la Cruz vendrá como prior de maestro de novicios a este convento. Están la ermita y la cueva donde vivía San Juan de la Cruz. Se encuentra en la huerta del convento. De forma que no conocían bien las constituciones que quería darles Santa Teresa. Y les mandaban, por ejemplo, penitencias un poco absurdas, totalmente hasta crueles. Y entonces Santa Teresa tuvo que mandar a San Juan de la Cruz. Posteriormente viene desde Alcalá llamado porque había ciertas extravagancias aquí con el superior, no, perdón, con el maestro novicios que había aquí con los novicios. Entonces le llaman otra vez, viene desde Alcalá y está por segunda vez. San Juan de la Cruz tuvo que venir aquí a enseñarles un camino espiritual a estos frailes que no fuera exagerado. Y de hecho enseguida fundaron el Colegio de San Cirilo de Alcalá de Henares para librar a los carmelitas, ponerles en contacto con la universidad y librarlos un poco de las exageraciones a las que obligaban los superiores de Pastrana. El éxito del convento de carmelitas descalzos de Pastrana fue mucho mayor que el femenino. Se mantuvo como noviciado de la orden carmelita hasta la desamortización de Mendizábal de 1836, y en él están enterrados el padre Doria y fray Alberto de la Madre de Dios, creador del estilo arquitectónico carmelitano. Y pasarán frailes muy importantes de la reforma. Si hemos oído hablar de algunos, como por ejemplo el padre Doria está enterrado aquí, o fray Alberto de la Madre de Dios, que es el carmelita, era arquitecto, al cual le debemos las fachadas. Habéis visto que todas las fachadas son como un símbolo, ¿no? Son del 17 y se lo debemos a este fraile, que también está enterrado en este convento. Hoy alberga el Museo de Recuerdos de Santa Teresa, con una excepcional colección de 7 cuadros históricos que narran la fundación teresiana, el banco donde se sentó la santa y al que le faltan trozos de madera cortados como recuerdo por los propios feligreses, además de pinturas de gran valor artístico y esta talla del Cristo de la Verdad de Gregorio Fernández, entre otras joyas. Solo amor es el que da valor a todas las cosas. Santa Teresa de Jesús quería mucho a San Juan de la Cruz, con quien, aparte de compartir la misión reformadora que ésta le encomendó, respetaba su condición de sacerdote. Santa Teresa enseguida le echó el ojo allí en Medina del Campo y, bueno, pues congeniaron. De hecho, le llamó para ser confesor en la Encarnación. Cuando ella tuvo que entrar de nuevo, la llamaron para que fuese allí poner también orden, pues le llamó de confesor, y aunque al principio no le admitían, pues no se dan cuenta de la valía de San Juan de la Cruz, pero luego ya se dieron cuenta y allí estuvo de confesor. Para Santa Teresa, San Juan de la Cruz era sobre todo sacerdote, y siempre que habla de él, habla como de un santo. Acaba de terminar los estudios en Salamanca, en la universidad, se había ordenado sacerdote recientemente, un poquito antes, y por tanto se llevaba bastantes años de edad, pero congeniaban mucho. Del mismo modo, aunque de forma más maternal, Santa Teresa de Jesús entabló una gran relación de amistad con quien fuera provincial de los carmelitas descalzos, Jerónimo Gracián, que por cierto tomó el hábito del Carmen en marzo de 1572 en Pastrana. Con Gracián siente un amor maternal y al mismo tiempo un inmenso respeto porque es sacerdote, padre espiritual, letrado. Santa Teresa está obsesa con los letrados. Letrado, muy espiritual.
Dejó escrito el editor de las obras de Santa Teresa de Jesús, Fray Luis de León, en 1588, que sin haberla conocido en persona, sabía cómo era gracias a sus obras. Yo no conocí nunca a la Madre Teresa, pero la he conocido en dos cosas, en sus hijas y en sus escritos. Así que el hecho de que el inmenso poeta y prosista Fray Luis de León viera la elegancia y la originalidad de sus escritos es un documento extraordinario. Restos y recuerdos de Santa Teresa en Pastrana quedan aún muchos. No en vano, es la patrona de la Villa Ducal. Por ejemplo, esta reliquia auténtica con un trozo de piel de la santa que preside el relicario de la iglesia que ascendió a colegiata durante la época del señorío de los príncipes de Éboli. También guarda el museo parroquial esta sede de madera, un bastón que usó Santa Teresa de Jesús y una rejilla que servía para recibir confesión cuando estaba en alguno de sus viajes fundadores. Otro de los tesoros que exhiben con orgullo en la propia parroquia de la Asunción es un pliego de una carta autógrafa de Santa Teresa que escribió en 1575 durante su estancia en Sevilla. Ella no se ajusta ni menos se esclaviza a ningún sistema, sencillamente a cada uno le lleva a Dios por el camino que elige. Sino sobre todo la mente estar más centrada en Dios, habla mucho, insiste ya en la gran maestra de la oración, pero más que quedarse en estereotipos externos, ella quiso entrar más en el espíritu pues de la iglesia, el espíritu de entregarse más a Dios y no estar tan pendiente de cosas exteriores. No hay que menester alas para ir a buscar a Dios, sino ponerse en soledad y mirarle dentro de sí. Caminando en silencio por las calles de Pastrana, aún podemos imaginar el esplendor de una villa donde la presencia judía quedó documentada ya en la Edad Media. Durante la época de Ruy Gómez, se instalaron en algunos barrios de la villa, el Albaicín y Pangía, familias de moriscos expulsados de Granada. Había muchas familias de moriscos que sencillamente no eran cristianos ni practicaban el cristianismo. Entonces trajo a muchísimos expertos en el arte de hacer la seda. Entonces se plantaron también muchísimas moreras, se trajeron algunos artesanos también de Flandes en el arte de hacer tapices. De ahí comenzó, fue un poco el germen de toda la industria de tapices. Y esas familias moriscas pues, se establecieron en el barrio que actualmente se conoce como el Albaicín. El rey concedió a Ruy y su esposa el título de duques de Pastrana en octubre de 1572, pero el caballero portugués apenas puede disfrutarlo porque murió de forma repentina en Madrid el 29 de julio de 1573. Ruy Gómez de Silva, que era el gran promotor de toda esta zona, murió demasiado pronto. Todos sus contemporáneos destacan por su carácter afable, mediador, conciliador, y lógicamente pues sí calmaba muchísimo ese carácter impetuoso de su mujer Ana. Dicen que en aquel momento la princesa perdió un poco la cabeza y con el cuerpo presente del marido le quitó el hábito a un monje carmelita que les estaba acompañando, se lo puso ella y vino a toda prisa a Pastrana. Cuando Isabel de Santo Domingo, la madre superiora del convento, se enteró de que venía la princesa a meterse monja, dice aquella famosa frase de la princesa monja, doy la casa por deshecha. Ella quiso un poco irrumpir y entrar acompañada casi, no digo obligando, pero sugiriendo que con ella tenía que traer una criada, una persona más, y bueno, pues le dijeron que las normas eran las normas, ¿no? Ella se metió monja, Sor Ana de la Madre de Dios, era el nombre de monja de la princesa, pero también la acompañaban dos criadas seglares. A su madre la puso una habitación al lado de la suya, recibió visitas en este convento de clausura como si estuviera en palacio. Como la situación se había vuelto insostenible, Santa Teresa mandó a sus hijas carmelitas descalzas que abandonasen el convento de San José de Pastrana en la Semana Santa de 1574, en secreto y de noche. Una de las obsesiones de Santa Teresa era no volverse atrás
en nada de lo que hacía, de forma que cerrar el convento fue para ella también un auténtico martirio. Se fueron por Alcalá de Henares, que les costó mucho atravesar el río Henares, porque venía muy crecido, muy parecido el río. Donaciones que había recibido de la princesa Éboli las dejaron aquí. Ellas se llevaron lo suyo, lo opuesto. No solo voy a decir sus hábitos, ¿no? Si algún Cristo, alguna imagen, alguna cosita, y escrito sus libros, por supuesto los llevarían a cosas litúrgicas, pues se llevarían lo suyo, eso es lo que me suena a mí. En este convento, refundado con monjas concepcionistas franciscanas, la hija de los príncipes de Éboli, Ana de Silva, profesó como religiosa tras acompañar a su madre en el cautiverio, al que fue sometida durante 11 años por Felipe II. Ella, como era tan resolutiva, se trajo a un grupo de monjas concepcionistas franciscanas, que son las que ahora ocupan este convento, antes carmelita y ahora franciscano concepcionista. La leyenda dice aquí en Pastrana que a la princesa, en este encierro que tuvo en su palacio, solo la permitían asomarse una hora al día por el balcón famoso de la hora. No son buenos los extremos, aunque sean la virtud. Por otro lado, a Santa Teresa de Jesús le preocupaba la deriva que estaba tomando el Carmelo masculino y sus desviaciones de la regla, que podían poner en peligro su obra reformadora femenina. Pastrana fue el único lugar donde convivían al mismo tiempo dos conventos reformados. San Juan de la Cruz vino en varias ocasiones, más bien momentáneamente. Vino en una ocasión, pues para él, que era como el iniciador y que tenía tan buen espíritu de Santa Teresa, le quería, sabía, aunque era mucho más joven, pero había sido un buen teólogo, y entonces le llama y viene a poner un poco, de alguna manera, pues el comienzo del estilo que ella quería también, ¿no? La última estancia de San Juan de la Cruz en Pastrana sería en 1585 para asistir a unas elecciones. La perfección verdadera es amor de Dios y del prójimo. Pastrana parece seguir suspendida en el tiempo de los príncipes de Éboli, con su trazado de villa medieval y rodeada de riquezas artísticas, como la fabulosa colección de tapices góticos flamencos que narran las conquistas del rey portugués Alfonso V en el norte de África. Fueron un regalo del cuarto duque de Pastrana a la colegiata de la Villa Ducal. En 1676 manda los tapices y hay una cláusula ambigua que es para su servicio. Entonces no se sabía si el su era servicio del duque o servicio de la colegiata, pero él mismo lo aclaró diciendo que era para servicio de la colegiata. Y eso es lo que le da el título de propiedad de los tapices a la iglesia de Pastrana. Están considerados por los expertos como una de las mejores series de finales del XV, no porque fueran tejidos en Tournai, sino porque son los primeros que nos narran acontecimientos políticos contemporáneos a su fabricación, a su textura, y ahí radica pues la importancia de los tapices, que son como crónicas de guerra. Declarada conjunto histórico-artístico desde 1966, la colegiata alberga una cripta donde reposan los restos de los príncipes de Éboli. En esos 12 años en los que se hizo la ampliación, pues también construyó una cripta, que es una verdadera delicia poder verla. Ahí están enterrados no solo los duques de Pastrana, sino muchísimos miembros de la Casa del Infantado. Tan firmes y robustos como los muros del Palacio Ducal Renacentista o la Iglesia Románica, fueron los pasos de Santa Teresa de Jesús en Pastrana. Si en medio de las adversidades persevera el corazón con serenidad, con gozo y con paz, esto es amor.